Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, última entrevista de la temporada, vamos a hablar de presupuestos. Con nosotros se encuentra la concejal de Economía, Innovación y Contratación del Ayuntamiento de Almería, Vanessa Lara. Vanessa, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa. Bienvenida a Interalmería Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros una vez más. Hoy un día importante, además de que ha tocado la lotería en Almería, a todos los agraciados, darle la enhorabuena a todos ellos, pero importante porque el pleno de presupuesto se lleva a cabo hoy, un presupuesto, 267 millones de euros que se han puesto encima de la mesa. Satisfacción porque se han salido los presupuestos, han salido adelante. Sí, la verdad es que sí. Hemos traído hoy para su aprobación inicial en el pleno un presupuesto muy ambicioso. Es el presupuesto más alto de la historia. Es un presupuesto con muchos proyectos, con un carácter marcado inversor, que prioriza las políticas sociales, la creación de empleo. Es un presupuesto realista, creíble, solvente, responsable y que nos va a permitir poder afrontar cualquier marco económico que nos encontremos en el año 2024. Una de las críticas que se ha dicho, además la alcaldesa lo decía, que si por ella hubiera sido, hubiera entregado el presupuesto hace un mes, pero ¿cuál ha sido la causa de que no se haya podido presentar el presupuesto en tiempo y forma para que pudiera entrar? Porque con la aprobación de hoy va a llegar a final de enero, más o menos principio de febrero, que es cuando pueden entrar en vigor. Por eso han tenido que prorrogar los presupuestos. ¿Cuál ha sido el motivo de por qué no se han podido traer los presupuestos antes, Vanessa? Pues el motivo fundamental ha sido doble. Por un lado, a día de hoy, hoy 22 de diciembre, seguimos sin saber cuál es el importe de las transferencias del Estado a los ayuntamientos. Vale. Es una partida muy importante de los presupuestos de ingresos. Y ya que se trata de tanto el importe de la cesión de los impuestos estatales como la transferencia que corresponde al Fondo Complementario de Financiación. Son dos partidas muy importantes de ingresos y no sabemos su importe a día de hoy. Además, tampoco sabemos si se van a reactivar las reglas fiscales para el año 2024 y si se activan, en qué condiciones, si van a ser como hasta ahora o va a haber algún cambio. Eso unido a la situación económica que tenemos en la actualidad, de incremento de precios, del IPC, de las materias primas, de la energía eléctrica, pues es verdad que hemos encontrado una situación complicada y ha costado mucho poder realizar unos presupuestos que realmente sean los que necesita la ciudad de Almería para realizar la infraestructura y para mejorar la calidad de los ciudadanos. Antes de entrar en lo que han sido las críticas en este caso de la oposición, porque el presupuesto ha salido adelante con los votos a favor del Partido Popular, tiene de hecho mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Almería, votos en contra de PSOE, de Vox y de Podemos, en este caso con Andalucía, pero defendías en el Pleno que se trata de un presupuesto el más ambicioso de la historia y el de mayor capacidad de gasto. ¿Qué significa? Pues sí, analizando las partidas que tenemos de gasto corriente, se incrementa un 9% el gasto corriente en este presupuesto. Esto es debido al aumento de las retribuciones económicas del personal funcionariado. Además, también se debe a las actualizaciones del IPC en los contratos de las empresas concesionarias. También hay una ampliación de estos servicios que prestan las empresas concesionarias porque tenemos que adaptarnos a la normativa europea que nos marca unas directrices en cuanto a la prestación de estos servicios. Y además, también es evidente que el crecimiento exponencial de nuestra ciudad también supone un incremento de estos servicios. Además, también hay un incremento en los costes financieros como consecuencia del incremento del Euribor. Todo esto hace que el gasto corriente se haya incrementado un 9%. ¿Y con el tema del incremento del tipo del gravamen del IBI? Bueno, pues el incremento del tipo de gravamen del IBI va a suponer un incremento en los ingresos municipales, en los ingresos tributarios, de 12 millones de euros. Es cierto que el incremento total de los ingresos asciende a 37 millones de euros. Entonces, este incremento en los ingresos se debe, por supuesto, al incremento del tipo de gravamen del IBI y también a la mejora de la eficacia recaudatoria
también a la buena remuneración de los saldos bancarios y también a al incremento de los ingresos por la enajenación de las inversiones. Esto como consecuencia de que se incrementa la oferta de la vivienda de protección social. En este presupuesto se incrementa en 20 millones, ya que el presupuesto que tiene la empresa Almería es de 35 millones de euros y tiene un parque de vivienda en construcción de 115 viviendas. Todo esto son aspectos importantes que hace que efectivamente pues haya un incremento. Por áreas, un aumento de partida de gasto, por ejemplo, en un refuerzo en las políticas sociales. Esto también, incluso la propia alcaldesa lo decía en su propio discurso de investidura. Sí. Aumentan todas las áreas y aumenta fundamentalmente la de temas sociales. Sí, claro, la antigua área de familia, igualdad y participación ciudadana se divide en dos áreas. Claro. Ahí se ve pues la importancia que tiene para esta corporación el tema social. Entonces, ahora tenemos el área de familia, inclusión e igualdad y el área de inclusión, el área de integración social, participación y distrito. Entonces, esta nueva distribución, estructura organizativa, ha supuesto un incremento en un 9% en el presupuesto de gasto. Entonces, pues claro, de esta manera se van a poder acometer muchísimas más actuaciones en esta materia. En el área de familia, pues tenemos las actividades orientadas a la inclusión, son unos programas que se realizan en el centro asistencial Espacio Alma. Ahí también se van a realizar, también se realizan en este área todas las actividades relacionadas con el ocio y tiempo libre de los mayores. Se sigue apostando por actuaciones para la familia, la adolescencia, la infancia. También es muy importante todo el tema de la conciliación. Se va a poner en marcha el plan de corresponsabilidad en colaboración con los centros de asuntos sociales. Todo esto desde este área. Pero desde el área de integración social también tiene aspectos muy importantes que van a revertir en la calidad, en la mejora de los ciudadanos. En especial hay que destacar que se va a ejecutar el proyecto ERACIX. Este proyecto es para la inclusión social y para la intervención en aquellas zonas desfavorecidas. También se va a realizar un programa piloto para crear un espacio para la participación y atención a la diversidad cultural. Y también se va a llevar a importante avance en cuanto a la transformación digital de los centros de asuntos sociales. Además, último, en el área de empleo, es muy importante porque el antiguo POEF, ahora pues para el 24 se va a ejecutar el programa EFESO y se van a sentar las bases para impartir cursos de formación. De formación, importantísimos también, sobre todo fundamentalmente para el tema de la consecución de empleo. El área de sostenibilidad ambiental y energética, que va a disponer el próximo ejercicio de algo más de 48 millones de euros. Efectivamente, solamente en la recogida y gestión integral de residuos, el importe del presupuesto asciende a 34 millones de euros. Una partida muy importante para mejorar el servicio, para adaptarnos muchas veces a la normativa nueva que va que viene de Europa. Muy importante tanto en las dos partes, la limpieza y la recogida de residuos. Además, también se incluye el mantenimiento de las zonas verdes. Y se va a trabajar intensamente la gestión del agua a través de planes y proyectos de saneamiento, abastecimiento, puntos de alivio y de desbordamiento y los tanques de tormenta. Tanques de tormenta, importantísimo también. En cuanto al tema de cultura, tradiciones y fiestas mayores, va a disponer del próximo ejercicio con una partida presupuestaria de más de 12 millones de euros. Pues sí, porque desde el área de cultura se realizan numerosas actuaciones durante todo el año. Además de la feria y fiesta, la Navidad, la Semana Santa, se realizan numerosos proyectos durante el año de teatro, de música jazz, se realizan conciertos durante el periodo estival, como el cultural. Hay en el calendario hay fechadas importantes eventos culturales que dinamizan, que atraen turismo, ponen a Almería en el centro muchas veces de actividades culturales de gran importancia y eso pues revierte en la ciudad, que nos conozcan nuestras playas, nuestra ciudad
Y que pernocten y que compren y que vengan a hacer cosas. Y darle a los ciudadanos de Almería actividades culturales para que puedan elegir, porque hay un amplio abanico de actividades. En el área de turismo, por ejemplo, va a contar con 2.800.000 euros para la empresa, incluida la empresa municipal de turismo. Muchas acuerdos, en este caso, con ASAL, también los comerciantes, también importantes. Sí, muy importante. En este área, para este año, hay un convenio también con la Cámara de Comercio para la creación de la Oficina de Atención al Comerciante. Se va a colaborar con la universidad también para premiar el talento emprendedor, que también es muy importante. Se van a organizar actividades en diversos barrios para también fomentar el talento cultural. Va a haber un convenio con la ciudad de Cartagena de intercambio turístico, como se hizo también en el ejercicio anterior con la ciudad de Córdoba. Se va a fomentar el turismo de media y larga estancia, centrándose en la tercera edad y en los nómadas digitales. Se van a instalar unos kioscos de información turística y cultural y se va a actualizar la musealización de la Casa del Cine. Importante también, porque estamos hablando, porque quiero centrarme para que la ciudadanía sepa dónde va destinado la parte del dinero, que no solamente son las grandes obras, sino que estamos viendo que en todos los barrios, en todas las instalaciones, en este caso municipales, se van a llevar a cabo el aumento, se ha aumentado el presupuesto. Por ejemplo, el tema del área de función pública y seguridad ciudadana. Importante porque teníamos la presencia también de los bomberos y todo lo que se ha hablado y se ha dicho por las concentraciones, manifestaciones que ha llevado a cabo el parque de bomberos, el personal de parque de bomberos, que el ayuntamiento tarde o temprano, pero siempre responde a todo lo que le solicita. Para el presupuesto 2024, teniendo en cuenta que la contribución especial asciende a unos 653.000 euros, una contribución especial que va destinada para el mantenimiento, la mejora y la ampliación del servicio de extinción de incendios. Bueno, pues en las partidas presupuestarias para el 2024 se reconocen partidas de inversión por importe de 711.000 euros, un importe superior a la contribución especial que hemos recibido para el año 2024, con lo cual se garantiza la inversión para la mejora, la ampliación del parque de bomberos. Importante también el área de presidencia y planificación, proyecto europeo, el tema de un presupuesto de 4.400.000 euros, impacto para la agenda urbana, la agenda 2030, importante también que se ponga encima de la mesa ese proyecto. Sí, a través de fondos europeos, que en este presupuesto se alcanza, bueno, no viene recogido en el presupuesto el importe de los fondos europeos, puesto que conforme se van adquiriendo esos fondos, se van generando esos créditos conforme se van confirmando las adjudicaciones. Entonces, el importe total que suma las cantidades subvencionadas por Europa y la dotación municipal, pues eso conforma el importe total que va a ser unos 30 millones de euros que se van a destinar a numerosas actuaciones muy necesarias y algunas pues muy esperadas también y que por fin pues se van a realizar, se van a ejecutar en este ejercicio. El proyecto Camina. Se van a iniciar la obra en el cine Katiuska. Además, se van a acometer las actuaciones en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y el proyecto de Destino Turístico Inteligente, así como el proyecto de Setocotur, kilómetro cero de zonas turísticas, a través de los cuales se contemplan numerosas inversiones y mejoras en barrios pues como el barrio de Cabo de Gata o el barrio de Los Ángeles. También se va a llevar a cabo el proyecto de ecocultura en el Museo de Almería, el PIREP local. También se va a financiar la zona de bajas emisiones, proyectos de Nubira y Mindal, que son proyectos de digitalización, así como la recogida separada de bioresiduos y la nueva línea de tratamiento, entre otros proyectos muy importantes. Y además a todo eso se suma esas grandes obras que también se habla, el tema del soterramiento, que se pone más dinero encima de la mesa, y dos temas importantes, la Plaza Vieja por un lado y el Paseo de la Capital, que también se va a meter mano el próximo año. Sí, efectivamente, en primer lugar, el soterramiento es lo que realmente va a unir todos los esfuerzos inversores en los próximos años. Claro, ya hemos empezado en el año 2023 haciendo las dotaciones necesarias y a lo que nos hemos comprometido. Y claro, pues nos quedan 3 años más en los cuales tenemos que hacer frente a unas grandes inversiones por parte del Ayuntamiento de Almería. Y es
por así decirlo, la clave fundamental de la inversión. Pero no podemos olvidar tampoco el inicio de la obra en el Paseo de Almería. Claro. También es muy importante y muy esperado, y por eso pues se afronta con mucha ilusión. Uh-huh. Y bueno, y por fin ya... La Plaza Vieja. Sí, ya la obra de las casas consistoriales eso ya es. Está ultimándose. Uh-huh. Ya en breve habrá... mudanza. La mudanza de todas las áreas que se han, sí. Sobre todo la alcaldía, que es la que está en el preventorio. Y otros compañeros de otra área. Uh-huh. Y ya pues se realizarán la obra de remodelación de la Plaza Vieja. De la Plaza Vieja. En definitiva, Vanessa, el presupuesto más ambicioso de, sí, de la historia, ¿no? Así es. Uh-huh. El más alto, uh-huh, el más ambicioso. Ahora vamos con el tema de las críticas, en este caso. El Partido Socialista. Nota de prensa en mano, además ustedes han tenido la oportunidad de ver el pleno esta mañana en directo. El Partido Popular asegura que prioriza la subida de impuestos frente a llevar un mayor control de las empresas concesionarias. ¿Qué se le puede decir al Partido Socialista de sus críticas, que asegura que repite proyectos que nunca se llevan a cabo? Pues, a ver, en cuanto a la en relación con las empresas concesionarias, uh-huh, hay que tener en cuenta que es cierto que desde el año 2014, uh-huh, el IPC ha tenido una subida de un 20%. Entonces, es inevitable que en el presupuesto, año tras año, haya incrementos en las partidas de estos contratos que se realizan con las empresas concesionarias, puesto que solamente por el IPC hay subida muy significativa. Por otra parte, los servicios que prestan las empresas concesionarias son servicios municipales, pero efectivamente los funcionarios del Ayuntamiento de Almería realizan una actuación de seguimiento y de control de estas actuaciones, de todos los servicios que prestan estas empresas concesionarias. Claro que es prioritario para el ayuntamiento controlar, puesto que se trata de servicios muy importantes, pero es que la prestación de estos servicios por parte de las concesionarias pues se realiza de una manera muy, muy flexible y tiene un claro carácter innovador. Ellos tienen la capacidad de flexibilización, de innovación, uh-huh, y por eso pues la función que ejercen, por supuesto, pues es tan importante, y sería pues muy, muy difícil, casi imposible, que todos estos servicios se realizasen desde el ayuntamiento, ¿no? Y cuando critican, en este caso, por ejemplo, Vox, que dice que es que suben los impuestos, se anuncia que no van a subir los impuestos, pero se tienen que subir los impuestos, obviamente, ante la situación, por ejemplo, el tema del agua, el tema de cualquier cosa importante que se te pone encima de la mesa, porque todo va subiendo en la vida, la inflación que tenemos, etcétera, etcétera. El ayuntamiento funciona como nuestras casas, claro. En nuestro hogar hemos visto... Lo que entra es lo que sale. Sí, y que ha habido un incremento muy elevado en temas muy, claro, básicos, como son materias primas, energía eléctrica. Entonces, tenemos que reconocer que todo ha subido, el IPC ha subido, y eso afecta a la familia y afecta también al ayuntamiento. Claro. Eso unido a un entorno económico pues con incertidumbre, uh-huh, bueno, y por supuesto no conocer las transferencias del Estado, que también es una importante, sí, fuente, sí, de ingresos, que con el que no contamos a día de hoy, no sabemos cuál va a ser el importe, uh-huh, pues eso, toda esta situación, pues la verdad es que para poder asumir la elaboración de los presupuestos de manera responsable, sí, nos hemos visto abocados a tomar una medida que no nos hubiese gustado tomar. Claro, obvio. Es dura, es muy dura, y por eso también la toma de esta decisión ha ralentizado el proceso del expediente de creación de los presupuestos. Muchos ayuntamientos se han visto abocados a esta misma situación. Está claro que hay determinados aspectos pues que en un ayuntamiento que impulsan un poco el incremento de los costes, que impulsa la necesidad de tener que ajustarnos a esos, uh-huh, a esos gastos y tener que buscar de alguna manera pues manera de poder financiarlo. Es cierto que la presión fiscal para los ciudadanos almerienses, sí, no es de las más altas, de hecho está muy por debajo de la media la presión fiscal, cosa que queremos mantener, y que efectivamente está en una medida puntual para hacer frente a la situación que tenemos en la actualidad, ya que el tipo de gravamen del IBI ha estado muchos años congelado, sí, incluso hubo unos años en los que hubo unas bajadas sucesivas del tipo. Bueno, pues el compromiso es que efectivamente cuando las circunstancias así lo hagan efectivo, podamos realizar una bajada del tipo de gravamen, pero es cierto que ahora mismo con la situación que tenemos, uh-huh, nos hemos visto abocados un poco a hacer frente a la elaboración del presupuesto pues pidiendo un esfuerzo a los ciudadanos de Almería. La última, en este caso, Vanessa, por algo que acontece todos los plenos, se llevan los reconocimientos extrajudiciales de crédito, una figura
que es totalmente legal y que el ayuntamiento la puede utilizar. Pero escuchando la bancada del Partido Socialista, escuchando siempre, en este caso a Carmen Aguilar, que es la que fiscaliza el área de contratación y el área de economía, pues parece como que el equipo de gobierno esconde, no tiene transparencia, hace las cosas. ¿Qué se le puede decir al Partido Socialista con el tema del reconocimiento extrajudicial de crédito? Bueno, pues la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito es una figura legal. Es un procedimiento que viene establecido legalmente. Es cierto que, como en el caso de hoy, hemos llevado una factura en la que no había base contractual. Y siempre, cada pleno en las que llevamos este tipo de facturas, estos reconocimientos extrajudiciales, me esfuerzo en explicar los motivos por los cuales nos lleva a esta situación. Efectivamente, son contratos que terminan y que no se ha adjudicado el contrato siguiente. Siempre intento explicar los motivos, que son motivos reales, que pueden ellos, de hecho, conocerlo de primera mano, porque sé que van a la área y se informan, y solicitan el expediente, lo tienen a mano. Es como consecuencia de determinadas vicisitudes que tienen lugar a lo largo del procedimiento contractual. En concreto, hay recursos que se interponen pues contra los pliegos que interrumpen el da lugar a que se incremente el plazo para atender a la fase de licitación. Si hay una serie de recursos, pues se paraliza el expediente. Hay que esperar a que el tribunal contractual resuelva sobre dicho contrato y sobre dicho recurso, y suele haber incluso hasta dos o tres recursos. En el caso concreto de esta mañana, pues había dos recursos interpuestos. Claro. Eso paraliza y eso hace que se demore mucho en el tiempo. Ahora mismo, por ejemplo, en este caso estamos en la fase de licitación y posiblemente haya también recursos a la adjudicación. Entonces, es un procedimiento establecido legalmente. Cuando ella habla de facturas en los cajones, de contratos verbales, como siempre, falta de planificación, que es lo que parece que el mantra que tiene siempre. La planificación existe y los funcionarios trabajan todos de forma muy eficaz para conseguir sacar los contratos en tiempo y forma, pero hay cosas que ceden, que no podemos controlar, y eso es lo más importante, que efectivamente hay una explicación para estos reconocimientos extrajudiciales, y hay una figura que, bueno, se realiza en todas las administraciones públicas, que es, bueno, no es habitual, pero cuando tiene lugar, pues se acoge tanto a nivel estatal como autonómico como local, y bueno, hay que trabajar para conseguir pues que se acorten esos plazos, pero muchas veces que no está en la mano del ayuntamiento. Pero que facturan los cajones y todas estas historias que dicen. No atiende a la verdad. O sea, entonces, por mucho que tú digas determinadas cuestiones una y otra vez, no se transforman en verdad. Y eso confunde mucho al ciudadano, y la verdad es que no creo que no es una actitud responsable la que tiene, en este caso, el Partido Socialista, de transmitir ese mensaje a la ciudadanía, que no es cierto. Pues Vanessa Lara, concejal de Economía, Innovación y Contratación del Ayuntamiento de Almería. Ha sido un placer tenerte con nosotros en la jornada de hoy, en esta última de las entrevistas de esta temporada. Desearte una feliz Navidad, un próspero año 2024. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa en cuanto tu agenda te lo permita, y además una extensa agenda, porque hay mucho trabajo que tienes que llevar a cabo durante todo el año. Nuevamente por aquí para seguir trayendo y contando a los almerienses el trabajo que realiza el Ayuntamiento de Almería. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muy buenas noches. Como siempre, buenas noches. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, ya la han escuchado. Volveremos ya después de Navidad, allá por el día 8 de enero, y estará con nosotros, como todos los años, abriendo el informativo y abriendo también las entrevistas, la alcaldesa de la ciudad de Almería, María del Mar Vázquez. A todos, nada más que nos queda desearles que pase una feliz noche, una feliz Navidad y un próspero año 2024.